Saludos a nuestra comunidad. Quiero comenzar dando las gracias porque cada día somos más. Hoy tenemos otro programa de talentos, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Para mí es un grandísimo placer presentar a Francisco Achugarri, más conocido como Cocote. Un abrazo. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. En esta ocasión nos vamos a regalar desde el primer momento a qué te dedicas. Entonces sería, ¿qué te gusta de tu trabajo? Bueno, creo que lo que más me gusta de mi trabajo es la libertad, la autogestión y los momentos que me regala, que realmente son casi rozando con los mágicos. O sea, cuando me dices autogestión es que depende 100% de ti. Sí, sí, yo me busco mi trabajo, lo ejecuto y lo cobro. ¿Qué es lo que no te gusta de tu trabajo? Bueno, creo que lo que a veces no gusta es la dificultad de encontrarlo, ¿no? No siempre es seguro, es algo como que uno tiene que estar ahí mes a mes como peleando para que salga. Entonces a veces se complica un poco de eso y da ciertas inseguridades que a esta altura de la vida como que causan ahí un poco de... Sí, es complicado. Sí. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en tu trabajo? Bueno, creo que lo mejor que me ha pasado es que me hayan invitado a hacer mi trabajo en el exterior. Que me dijeron, bueno, nos encanta, acá tenés tu pasaje, venínos a visitar. Y yo, allá, viajando, eso creo que fue increíble. A nosotros en Cuba también nos pasaba, o sea, la salida del país es bastante difícil para nosotros los artistas cubanos. Y muchas veces estamos en el lugar de trabajo. Y es bonito así cuando la gente, o sea, por eso lo entiendo, cuando la gente dice, bueno, Pabilo, tienes una gira para no sé dónde porque un empresario te vio y te vas, o sea, te vas de gira. Y sí, así comparto contigo porque pasa. Sí, sobre todo porque el viajar te abre la cabeza, ¿no? Es ver realidades diferentes, sentir cosas como que fuera de su casa uno, es increíble. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en tu trabajo? Bueno, tengo una anécdota que es bastante, bastante fea. Nos pasó porque estábamos en grupo. Allá cuando empecé a hacerlo, nos hicieron una contratación. Era bastante lejos, como unos 300 kilómetros de donde yo vivía. Fuimos, nos desempeñamos bastante bien. La cuestión que al productor no le fue muy bien. Y después del evento desapareció. Nos dejó varados a 300 kilómetros, sin medio de volver, no nos dejó, desapareció, tiró bomba de humo y nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para volver? Y bueno, ahí tuvimos que hacer un par de vericuetos, pero terminamos volviendo a casa sanos y salvos. Fue difícil, ¿no? Sí, igual no estaba solo, entonces como entre grupos siempre las cosas son más fáciles y logramos como que salir adelante sin tanto problema. No fue tan grave, pero fue una mala experiencia. ¿Cuál es el mejor lugar donde has hecho tu trabajo o cuál podría ser el mejor lugar donde te gustaría hacer tu trabajo? Bueno, creo que el mejor lugar por ahora es en un barrio muy popular. Siento que ahí la gente es muy receptiva, que... como que aprecia un poco más, ¿sí? Cuando uno trabaja de lo que yo hago, se necesita la recepción de la gente, ¿sí? Hay un ida y vuelta. Y me ha tocado hacerlo en lugares muy humildes, pero que se siente mucho corazón. Y eso realmente suma. Y donde me gustaría hacerlo sería como en un pueblito en el medio de la nada, pero con muchas personas, pero eso, como que... alejado de toda civilización, no sé, algo así. Como en el medio de la selva, por ejemplo, con lenguajes diferentes, me encantaría poder realizar mi trabajo ahí. Eso está súper interesante porque estaría, sí, estaría bueno, estaría... Casi siempre cuando le puedes preguntar a algún artista tiene como más sueños de... O sea, en mi caso me pasaría, o me ha pasado. Que tienes como más sueño de estar a lo mejor en algún lugar más conocido o más popular. Y esto, o sea, es bien interesante. O sea, está bueno, ¿no? ¿Dónde ni loco
en ningún caso harías tu trabajo. O sea, bajo ninguna circunstancia, ese lugar donde tú no harías ese trabajo. Bueno, yo tengo como una regla que es no me involucro en políticas partidarias. Siento como que la política y mi trabajo no está bueno que vayan de la mano. Así que si me dicen, bueno, desde la campaña queremos que vengas acá, no, ni me busquen porque no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que más te divierte de tu trabajo? Bueno, mi trabajo tiene que ver con la risa. Hay risa de por medio y eso se contagia. Mi risa, la risa del público, es algo increíble que te llena. Realmente como que uno puede estar con un día bajón, pero si te encontrás con la gente compartiendo y desde el humor, todo mejora. ¿Qué es lo que no te divierte? Bueno, hay una parte tediosa que es convencer a la gente que venga. Es decir, lo que nosotros llamamos la convocatoria, me resulta tedioso, es decir, tratar de convencer a la gente que va a valer la pena y que su espera va a tener frutos, eso no me gusta. ¿Lugares, espacios donde desempeñas tu talento? Bueno, casamientos, parques, eventos empresariales, no lo puedo hacer abajo del agua, teatros, por ahí va, carpas de circo, un montón de lugares. Bueno, ahí creo que ya estamos hablando un poco más de tu talento y creo que es el momento. Ah, tenemos a la gente sufriendo, sí, ¿no? Sí, sí, digámoselo. No saben cuál es tu talento. Francisco, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy malabarista, me dedico a las artes escénicas y me gusta mucho lo que es el contacto con el público, la ilusión, la magia, por ahí va mi laburo. ¿Eres artista? Soy artista, sí. ¿Hace cuántos años vienes haciendo esto? Como que del 2009 que empecé a prepararme. Bueno, en realidad desde antes, porque el malabar lo arranqué de antes, ya de adolescente, pero como hobby. Pero cuando me paré en un teatro fue más o menos en el 2009. Así que ya son un par de añitos largos. Cuéntanos un poco más sobre tu trabajo. Ahora mismo imagínate que te está llamando un cliente y te pregunta cómo es tu trabajo, que le comentes, que le describas tu trabajo. ¿Cómo es tu trabajo? Bien. Bueno, nosotros tenemos una compañía, hacemos espectáculos para diferentes estilos de eventos, cumpleaños de 15, casamientos, infantiles. Cada público tiene su programación o sus espectáculos, ¿no? Hacemos malabares con fuego, con luminotecnia, zancos, burbujas gigantes. Realmente a través de este tiempo, como hemos capitalizado un montón de diferentes disciplinas. Eso es un poco lo social y luego también tenemos tres espectáculos rolando ahora que son de circo-teatro. Es una mezcla entre el circo con un poquito más de dramaturgia. Tienen un trasfondo ahí que siempre como nos gusta encontrar algo más que decir aparte que la disciplina pura y dura. Y bueno, la compañía se llama Circo Lumière. Los invito a buscarnos ahí en las redes sociales, Circo Lumière. ¿Podemos dejar tus contactos en la descripción de este video? Sí, pueden ahí, buscan en la descripción del video que están todos mis contactos. ¿Qué usas? ¿YouTube, Instagram? YouTube, Instagram, un poquito de todo. Si quieres contratar al Circo Lumière, gran Circo Lumière, puedes venir acá a la cajita de comentarios, ahí en la descripción del video, y vas a encontrar todas las redes sociales donde lo puedes contactar. O sea, WhatsApp también, ¿usas WhatsApp? Sí, por supuesto. Bueno, ya saben, si quieres un buen espectáculo, tienes que llamar, como digo yo en mis redes sociales, tienes que llamar sí o sí al Circo Lumière. Aparte de este trabajo con el circo, ¿tienes algún otro talento oculto o algo que sepas hacer aparte de alguna otra tarea, algún otro trabajo aparte del arte? Bueno, cocino muy bien y hace unos años empecé con la carpintería. Le agarré el gustito a la madera y bueno, muebles, hasta ayudé a un amigo a hacer una casa. Realmente estoy como un poquito enamorado ahí de lo que es la carpintería. Carpintería y albañilería también, porque dijiste algo en una casa. No, albañilería no, pero solo carpintería. Ah, pero lo de la casa, porque ahora hay una técnica que se llama wood framing, que se construyen con madera. A ver, si tuvieras que elegir entre, o sea, madera, cocina, carpintería, ¿qué eliges? Creo que la cocina, porque todo el mundo tiene que comer.
Si tuvieras que elegir, o sea, viene alguien y te dice, elige, solamente puedes hacer algo, una actividad, entre los malabares, la cocina, la construcción, ¿qué eliges? Bueno, el malabar, creo que sí, porque me llena de un montón de lugares y me permite un montón de cosas. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros relacionada con los malabares? Bueno, tengo una que mi espectáculo es el mundo en una valija, entonces de la valija saco más valijas y me pasó en una función que levanté donde tengo unas cosas y estaba sospechosamente liviana. Digo, acá pasa algo. Y vuelvo a meter disimuladamente, abro y no estaba ahí parte fundamental del espectáculo. Así que tomé coraje y bueno, desde ese momento tengo un par de chistes nuevos en el espectáculo que salieron por accidente. Pero bueno, tuve que remar una función con varias cosas menos. Pero bueno, ya desde ese momento no ha vuelto a pasar. Chequeo dos veces antes de salir de mi casa todos los elementos de la maleta. ¿Alguna frase que te identifique, alguna frase que te ha acompañado durante tu vida, alguna frase importante que para ti te haya servido de motivación, que quieras compartir con nosotros? Bueno, hay una frase que me gusta mucho que es muy simple, muy corta, pero dice que el humor puede cambiar el mundo. Y realmente lo creo. Creo que hay un antes y un después de un espectáculo que trabaja con la risa. La gente se va transformada. Y uno también un poco se transforma, como que la risa yo creo que puede mover montañas, puede cambiar pensamientos, incluso puede curar. Así que nada, esa creo que es una frase muy hermosa, que la risa puede cambiar el mundo. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste junto a Pabilo Clown? Bueno, bien, relajado ahí, como charlando entre amigos, realmente se agradece ahí la buena onda. Para mí es un grandísimo placer. ¿Qué tú crees de este programa que estoy haciendo ahora? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Quizás para otros artistas. No, me parece que está re bueno porque es un poco de compartir, ¿no? Lo que hacemos más allá, fuera del escenario, charlar de las personas que somos, nuestras inquietudes. Me parece que es un contenido que está súper agradable y que realmente se valora un montón. Muchas gracias. No, por favor, el placer es mío y gracias a ti. Vamos arriba. De verdad, de corazón. Si no te has suscrito, tienes que suscribirte ahora, deja tu like, toca la campanita para que te den todas las notificaciones. Deja tu comentario, yo leo todos los comentarios y todos los comentarios los respondo. Así que nada, te esperamos ahí en el canal, ojalá que te suscribas para que sigas viendo los talentos acá del Uruguay. Bueno, Francisco, yo siempre despido, chao, chao, wow, pero no te voy a hacer despedir como yo. Hoy te toca despedir a ti. Bueno, nos vemos en el mundo. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Suscríbete. Dile ahí, suscríbete a la gente. Suscríbanse. Vamos. Está bueno. Clic en la campanita. Chao. Nos vemos. Nos vemos en tu fiesta. Nos vemos en tu fiesta. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?